Ay. Entras en zona segura. Otra vez. Perdón. Me cago en toda tu nación. Cazadores. Vamos. Varios enemigos bien armados protegen una ubicación cercana. Estoy viendo de que me va a ir mejor desde el enfrente, ¿no? Ya está. A saltar. Ups. Como esta base, creo que ya la tomé ayer, pero bueno. Te la quitan. Está guay. Vale, granadita. A ver si llego. Llego.
llegan refuerzos. Los cabrones estos, tío. No lo puedo buscar ni trabajo, tío. Está la cabeza, cabrón. ¿No querrás que vaya yo para allí? Es lo que quieres. Ahora sí, ahora tengo que ponerme para el otro lado. Dispositivo electrónico portátil detectado. ¿Dónde viene? Ah, es la pesada, viene la pesada por aquí. Recuerdo el ruido. Bueno, pero el ruido era que me han disparado con ella. ¿Vale? Ah, no caigo donde estaba, no me he fijado. Punto lava, tío. No me jodas, otra vez, no te cuides. Vale, me queda el amarillito. A ver si me ayudan estos. Y viene. Vale, ¿dónde está? Hijo de puta. No vas a ver. No. Bueno, va a ver. Vale, bueno. Acceso a almacén desbloqueado. Lo interesante por aquí arriba. Detecto una ubicación protegida por enemigos bien armados. Muy bien, me alegro. Voy, oficial. Muy buena. Y está en el azul, en la puta metralladora. Sí, me recomiendo tirar de ella porque aligera un montón la faena. Mejor que no puede, ¿por qué? Tiene un montón. Y yo la piña esa no la uso, por culo. Ay, me he equivocado. ¡Bien hecho! Nos las estamos apañando bien, la verdad. Sí, ya lo veo. ¿Quién estoy yo? ¿Nadie conectado? Sí. Deberíamos esperar aquí. En el chat no me han dejado nada. Ah, vale. Y contra los colmillos negros. Espérate, creo que sí. En la tierra esta, que estos son. Pickers. Por el retardo, pero es que estoy con los Rickers. Lo siento mucho. Hombre. Siento haber contestado tan tarde al mensaje, es que veo el directo más o menos en el. ¿Habéis fijado en la gente que va a la tienda a medianoche en sábado? En una tablet,
que encima va como el puto culo. Pero bueno. Pero son los Rickers lo que estaba matando ahora con los colmillos negros. Joder, que hay tantos, tío. ¿Cómo vamos? Pues, no tengo llaves. ¿Podríais mejorar la seguridad? Los relés en miro el mapa. Son un desastre. ¿Qué dices? Colmillos no son de los lados. Pasó bastante con la cinta eléctrica. Tendría que recabar las cajas, que sois. Pero me llevaría medio día o así. ¿Tenemos que quedarnos sin red medio día? Podemos dejarlo así, pero en la próxima tormenta podríamos tener cables expuestos al agua. Lo ideal para que los niños se electrocuten. Hay que arreglarlo. Aquí el cableado da esto, pena, pero me impresionan vuestros suministros. Aquí los cleaners. Es que estos son del 1. La mayoría son personajes del 1. No recuerdo. Más cleaners hay en esta zona. Y en esta no tengo abierto nada. Los comillos negros son del 2, pero de la parte de fuera. Yo ahora estoy en Nueva York. Y no me deja viajar a Washington. Porque no me dejan. Pues no, cabrones. ¿Ves? Requisitos para completar la campaña de Warlocks. O sea, tengo que acabarla, la campaña. Si no, no me deja volver. A casa, para Navidad. A ver qué me da. Pero la verdad es que vale la pena. Yo creo que vale la pena la expansión. Los Rikers comenzaron siendo una banda de fugitivos. Pero no tardaron en atraer a todos los psicópatas. Y las llaves, que me jode un montón. Que tiene un montón de llaves del 1. No sirven para este. Porque yo de los cleaners y los Rikers y todo esto lo tengo un montón. Pero un montón. Sí, sí, estoy en Nueva York, perdona. Sí, sí. Está muy chula, la verdad, la expansión está guapa, me está gustando mucho. Recoger todo. Que es una mierda. Convoy de suministros aliado detectado. Los verdes y los azules, sinceramente. Dan poquita cosa. Pero da más que mucho de. Bueno, ya lo veréis. Si. Bueno, si igual estáis jugando a la expansión y ya la tenéis. He marcado, cierto. Que me manda por ahí. No, no quiero volver a casa, no me va a dejar. Pues sí. Vale, pues me voy a hacer la secundaria. Agente, tienes que escuchar esto. Sale un humo rojo. Bueno, son bastante larguitas. Y ahora por las tardes se la compra un colega mío. El arma biológica de Kinner. Y podemos jugar los dos, que más. No pinta bien. Necesitamos más entretenido. Supervivientes y descubras cómo se desató la infección. Más divertido, vaya. Mola. Sitio sea seguro. Si tenemos alguna esperanza de contener esto, pero bueno. Y por ejemplo, va a ir súper bien equipado. Pero la mayoría del equipo ya empezó a cambiarlo, porque aquí, claro, pasas del 30 al 40. Bueno, vas pasando poco a poco, yo soy 36. Y el de ayer era 31, con equipo de 30. Y aquí, a ver, mola un montón, pero no hace casi daño. Bueno, lo digo por los que no, si no habéis no han jugado a la expansión. No me desagrada, porque volver a Nueva York mola bastante. Oh. Primero un verde. No falla. El agua, cojo el agua, que tengo que dar. Verde. Ah, mira, azul, la G36C. Bueno, está mal. Hay mejores. Salta, cabrito. Oh. Recoger. Protegiendo. Paso de ti. Azul. Ay. Esta que es la ligera, no la pesa. Eso. Como decía antes, normalmente suelo tirar de francotirador y ametralladora. O sea, fusil de asalto, perdón. Pero estoy viendo que la ligera va de puta madre. Va muy bien. Está súper chula. Me he dejado. Kowalski. Me deja un dispositivo allí. Me temo que sí, Javi. Qué tontuno, ¿no? Sí, la verdad. O lo he cogido, es que no me acuerdo. Terrible. Aquí lo que digo, o sea, lo que mola es que te equipas bastante bien. Lo que pasa es que, claro, luego te equipara el. Ah, vale, está la mala. Lo supongo que cuando acabe 40 llegará allí otra vez y me dirán. No tengan entrenamiento ni tecnología. Esto para la pistola. Ahí no. Perdón. Procura tenerlos de tu parte. Supongo que me los equiparán, pero con el nivel 40. Pero está dando cositas chulas, ¿eh? La verdad. La M700 Carbón, que le tengo mucho cariño. Todavía no es lo que es. La M4 ligera, lamentablemente, en esta versión se la han cargado. Porque de ser un fusil de asalto a ser uno de tirador, no me gusta, la verdad. Pero miréis,
A ver, tengo la M4 ligera, que me encantaba este fusil, pero es de dos. O sea, de dos balas, que se tira a tiro. Tengo un cargado de 30, pero es tira a tiro. Y se hace, no sé, tengo que probarla más. Pero, a ver, sobre todo lo que suelta mierda azul y verde. Loco con nombre, que también mola bastante. La mata nieve, que la sueltan, yo qué sé. Es que estamos en Navidad, supongo. Bueno, estamos en Navidad. Hemos pasado la Navidad, la regalan, pero como pucheritos. Pero tengo todos los niveles, de 29 hasta 34. La mano invisible, que me gustó. La ejecutora oficial, esto pega unas castañas como panes. Que mola bastante, la verdad. Y bueno, la ligera, lo que digo, nivel 30. Aquí hacía mucho daño, pero ahora, pues fijaros el daño, 9,9, todo a tope. Y la oscuridad, que me ha ido muy bien, la verdad. Que soy de francotirador, pero es de tirador en realidad, porque tienes muchas balas. Convoy de suministros aliado cerca. El equipo, como he comentado antes, que se cortara otra vez la misión, la llevo un poco a voleo, porque no paran de soltar piezas y tampoco, no sé, va subiendo de nivel, tampoco importa, ¿no? Me recuerda un poco al World of Warcraft, que... El arma biológica de Kiner. El equipo de la zona no responde. Por eso, sí, sí, exacto, exacto, lo que digo. Necesitamos que busques supervivientes. Exacto, sí, sí, sí. Hasta nivel 40 no hay que ni preocuparse ni de equiparse, porque total, es que no paras de pillar cosas nuevas y vas tirando. Sí, sí. Exactamente. Varios enemigos bien correctísimo. Protegen una ubicación cercana. Y las habilidades tampoco, es que no me preocupo de nada. Voy pillando, me gusta la por ejemplo, la ligera, porque tienes una cadencia de tiro increíble. O sea que aburres a la gente. Y la defensa, pues sí. Sí, sí. Tenía unas buenas piezas. Había escuchado algo raro. Ah, vale, sí, ¿ves? ¿Qué están haciendo estos tontos? Tiene gracia que ahora sí. Lo que me mola. Bueno. Ah, sí. Eso sí. Va a ir limpiando. Otra, mira. Sí, la mesa la voy usando para ir actualizando un poquito. Los amarillos. Guay. Me van a dar para todas las orejas, pero bueno. Las recargas son lentas, pero la verdad es que vale la pena. Cae ahí. Ah, mira, paracaídas. Me pongo a mirar el paisaje. Enemigos. Estás cabrón. Ah, vale. Esto me da rabia con el puto escudo, eh. Otra vez, los que nos llegan a castellar son bastante guapos. Estos niveles, como digo, de armadura voy bastante bien. Es lo que más vigilo. Pero fíjate, me está metiendo este y... ¡Recarga, corre! Otro amarillo. Ah, mira, este tiene nombre. El repartidor. Reparte castañas. El cabrón. Uno por detrás. Vale. Está por aquí, hombre. Aquí. Se me va a subir aquí arriba. No veo a todos. Sí, sí, es verdad. Se sube súper rápido. Tienes toda la razón, sí, sí. Haciendo las diarias y... Bueno, las diarias y la de modo historia. O sea, yo se puede decir, es que no te miento, o sea, creo que cuando empecé con este, con la pasión, te digo que empecé el sábado, he ido a ratos, porque por ejemplo el sábado casi no jugué, el domingo sí, y hoy, y bueno, ayer le di muy poco porque estaba de actualización, que vaya, no sé si tienes problemas tú también. Ese de cuelga el juego cada 2x3. Estás jugando y rasca. Y te echa fuera. Porque ayer no pasó a mí y a mi colega, pero todo el rato. O sea, es que era una puta pasada. Qué aburrimiento. Se echaba fuera, nos volvía a meter, nos metía en cola. Ah, bueno, guay. Pues a mí ayer y hoy, por ejemplo, he empezado a hacer el directo y... Ah, vale. Y te lo juro, es que ha sido espectacular. O sea, me echó... El paracaídas. Bueno, coño, salta. Erra. Yo con mi colega estábamos y estaba todo mosqueado. Dice, me lo acabo de comprar la expansión, me cago en la leche. Joder.
Y no puedo jugar. Y digo, no, no, espérate, espérate, dale tiempo. Tuvimos que reiniciar dos o tres veces para poder jugar los dos juntos. Bueno, o solo, igual. Vaya mierda que me ha dado. Pero bueno, la verdad es que me ha vuelto a enganchar. Supongo que volver aquí a Nueva York me ha vuelto a enganchar un poquito. Está guay. Iba a decir que saltara, pero no quiere saltar. Vale, pues la secundaria. Sí, pues es eso lo que tú dices, tienes toda la razón. Siendo la principal, las secundarias y algunas diarias, se sube. Bueno, el marcador sube, es que he volado. Yo pienso que te dan experiencia hasta por andar. Me mola. Me mola más este lado, ¿eh? O sea, Manhattan está muy bien. O sea, la Casa Blanca y todo aquello está chulo, pero esto es más tétrico. No, si va, es eso. Si al final de cuentas, hombre, ya que se paga una expansión, menos mola que... que te dé vidilla, ¿no? A ver. Todo siniestro, todo hecho polvo. ¿No hay nada? No. ¿Qué he visto allí? Ah. Ahí hay un pedazo gordo. Nah. La granada de este no me gusta, aunque se pueda cambiar, pero lo que mola es que lo deja parado, que no puede hacer nada ahí. ¿Dónde vas? Y el talento este que llevo del pulso. No es mi favorito, pero la verdad es que cuando te vienen muchos drones, le metes... Sí, estoy en PC. Le mete castaña, ¿sabes? Me mola bastante. Pues sí, de aquí pues voy... Es que voy pillando y voy metiendo. Tampoco me mato. Va, ahora sí que pillo más amarillos, pero... Voy dándole. Por arriba. Sí, estoy en la versión de PC. Con la consola soy bastante malo. O sea, en este juego, ¿eh? En otro juego también soy peor, pero bueno. ¿He visto algo por aquí? No. Transmisión enemiga captada. Y esto por lo que veo los han actualizado, pero hasta ayer estaban con el... ¡Hala! Ya está. Sube a nivel 37. Es que se sube, es lo que te digo, se sube matando moscas, ¿no? Una llave de caja de ropa. La verdad es que da una mierda de ropa. Es para echarse premios, ¿eh? Me dio una bota al otro día más fea. Digo, madre mía. Voy a ir descalzo. Pero bueno, mola. Está guay. La máquina de bebidas en la puta calle encima de la montaña. Pues a mí sí, lo que te decía antes. Digo, ostras. He tenido un par de días o tres, o sea, un par de días no, desde ayer que se actualizó. Eso, creo, arrancas, te pones a jugar, llevas 5 minutos, y ni eso a veces, y jodido. Se cuelga, o sea, me echa fuera. Y no soy el único, bueno, he preguntado a más gente, pero bueno. Epa. Más agua. No he podido contactar con la JTF en el castillo. Esto parece el inicio del 2. Creemos que se trata de otro ataque del arma biológica de Kinner. Necesitamos que asegures a los supervivientes y descubras cómo se liberó la infección. Guay, mejor, tío. Parece que los cleaners han llegado primero. Agente, acaba con ellos. A ver, hay uno ahí, arriba. Camina un poco más a la derecha, ¿tú? Venga, chatu. Está quemando el muro, ¿eh? Y la granada de pues eso. Este ya explota. Te maté. ¿Qué malo soy? ¡No! A ti. La regalo. Otro se la regalo. Vale. Tengo que explotar.
Eso me encanta. Parece un poco raro, pero sí. Hola, moto. ¿Ha hecho? ¡Hola, hola, hola, hola! Sí, sí, es que mola un montón. Aparte, le metes y lo dejas y dices, ya reventarás, cabrón. Mola un montón. Ah, mira, tengo ayuda. Hola, amiguito. Sí, sí, le metes a la botella y ala. Vas a reventar al popapas. Ese es bueno, incendiario, vale. Mi drone, vale. Entra en el castillo y busca el origen de la contaminación. Voy a pillar, bueno, esto. Fuera. Ya está. La meta al dron, que se recupere. Munición especial y la normal. Bueno, vamos para adentro. Zona contaminada. Le van a dar para el pelo por todas las esquinas. Aquí Danabat, solicitando refuerzos en el castillo Clinton. Hay un superviviente. Agente B, ayudarle, la infección puede esperar. Uy. Sí que es verdad que yo al principio, antes de la expansión, miraba todos los stats, lo miraba todo y hostia, más fácil, más DPS, menos DPS. Pero aquí no, en la expansión. Hola, te equipa guay. Con lo que hay, ya vas haciendo, eso sí, la armadura. Que estos meten, ¿eh? Ay, me he equivocado otra vez. ¡Ah, tecla! Me llevo en otros juegos, coño. Me le aprieto la... Uf. Virus Eclipse detectado. Mantente lejos del humo. Adiós. Los tengo un montón. Eso sí. Madre mía, acaba uno lleno de porquería por todos lados. Tienes que ir descartando todo lo viejo, cogiendo lo nuevo. Y hacer esto de 3. De 37. Mira. Yo no quiero perder el tiempo. Ya pillaré. A ver, arriba, ¿no? Me pierdo. Danabat. Lo rojo no lo puedo pisar, ¿no? Mola. No, yo igual, ¿eh? O sea, yo lo compré hace mucho. El uno lo machaqué hasta aburrir. Sistema de ventilación activado. Porque mola, es que mola un montón. Acaba con esos cleaners antes de que aquí no me pueden ni cubrir. ¿Reventa la caja de munición? Sí, la he reventado. Joder. ¡Patán! He hecho un patán. Toma, toma. Ya sé, por eso. No le dará para morirse. Llevar un poco. Lo hago rápido. Es que tengo un montón de mierda. Tú fuera. Estoy tan lleno que no me dejará. Ah, hostia, el Borderlands. Madre mía. Eso es una maravilla. No he jugado al nuevo, eso sí. El nuevo, ¿verdad? Sí. Yo no lo puedo escoger, ¿por qué? Es porque está abajo, el capullo. Ahora voy a coger desde el cielo.
Si eso de irte equipando poco a poco y de ir haciendo está guapo, la verdad. Yo estoy igual. Al principio vas un poco pilladísimo, porque es chiquitín, pero luego poco a poco, como la aguanto. Dios mío. La arena. Vale. Y hay botellas. Son botellas. Gracias. Yo las había antes. Va, que va. Ya vale. Cuando voy con mi otro colega, él lleva la. Tanto el dron como la torreta. La torreta va de muerte, ¿verdad? Aquí, como he visto, que hay muchas. Desde mañana. Muchos drones. Lanzan muchos drones. Pero ahora no, no tanto. La verdad es que son de al principio. El talento este de cargármelo, pues volado. Facilita. Toma, vete a por él. Está. Pero vamos por ahí. Vale. Ya por ahí. Al equipo de limpieza que lleve a Dan de vuelta al refugio. Yo hasta el momento ya he jugado de francotirador. El cazador, que vendría a ser bueno, sí. Vale, me ando cargo. Vale. Que se recupere. Pero este, bueno, ya me faltan pocos puntos para acabarlo, pero la verdad es que el artillero, coño, antes me salía el nombre, el artillero, está bueno. Sobre todo esta. Esta reparte bastante guay. Y aparte, la especialidad de ella son las ametralladoras ligeras, pues, ¿y algo por aquí? Buenas. Detectado compuesto biológico desconocido. Hola, que con alto. Céntrate, agente. La caja estará cerca. Céntrate, ¿cómo voy a centrarme? Soy más torpe. Por ahí no puedo pasar. Pero por arriba sí. Ups. Y casi seguro que tiraré millas porque tengo que ir a comer. Me tengo que ir. Pero. ¿Qué coño me lo hizo? Los tres. Acabaré esta secundaria y tiraré millas porque tengo que. Pero no sé cuán larga es. O sea, muy larga la van a por saco. De la caja. El equipo de limpieza está listo para actuar. Irán en cuanto esté asegurado el castillo. Isaac está extrayendo información de los sistemas de seguridad. Tal vez podamos reconstruir un eco y averiguar qué pasó aquí, aunque llevará tiempo. Se acercan refuerzos de los cleaners. Encuentra una posición y acaba con ellos. Yo estoy más vendido que la mierda, ¿eh? Buah. Es que el DLC lo compré. Hola, me lo voy a llevar con patatas. Traumatismo grave detectado.
Apúrate. Moriré como un perro. Moriré. Agentes inconstantes vitales. Acabo de regresar después del DLC y reiniciaron todo. Hostia. Qué chungo, ¿no? Joder, qué mala suerte tú. ¿Y cómo te hicieron eso? Lo que pasa que ahora con el DLC. Entrando en zona contaminada. Que supongo que será eso, ¿no? Que con el DLC ahora. Lo que tienes puesto de nivel 30 no vale para nada. Literalmente. Hostia, voy a coger estas. O sea, no vale para nada. Pero te equipas rápido con el DLC, ¿eh? Como hablaba con el compañero. No me entero, coño, ahora. Ahora es súper fácil equiparte. Está abajo de la caja. No sirve lo que llevas, no sirve. Como no fuera muy potente. Virus Eclipse detectado. ¿Qué pasa? Se me queda. Ah, vale. Sí, pero si te coges el DLC, si lo tienes y lo empiezas, vete a la misión. Y te lo juro que va súper rápido. Porque no tienes que preocuparte de los sets ni nada, sino puedes ir haciendo. A ver, voy a brillar otra vez por segunda vez, pero bueno. Ir haciendo las misiones, como decíamos, las diarias. Pero aquí en la zona de Nueva York. Que son diarias, lo que son la historia principal. Y cuestión de un par de días está en nivel 37-38. Y con un equipo ya empieza a ser bastante decente. Mucho mejor de lo que. A ver, tiro esto por ahí. Mucho mejor, ¿eh? O sea, una puta bestialidad. Ya se va a quedar calor, ¿eh? La bolsa. Ahí hay que meter. Me está dando. Era ahí cerca, ¿no? Joder. Pero va en serio, o sea. Aparte, vas paseando y investigando un poquito y enganchas un montón de cosas guapas, ¿sabes? O sea, todos los sets que si te refieres a todo lo que conseguiste con nivel 30, no vale para nada. Porque en cuestión de un paseíto lo estás cambiando. Sí. Se me ha caído, me cago en 10. Me jodas. Estás. No tengo tiempo para parar. Mira, se lo carga el robot. Vale. El drone, perdón. ¿Contra el escape? No, me joda que se ha caído el directo. Vaya, se ha caído. Reinicio. Lo siento. A ver. Me cago en San Ross.
Coño.